Ya eran las 2:30 de la mañana. Son las 2:30 de la mañana. Y así está Julián. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la arena del mar? ¿Y por qué en algunas costas es más clara y bonita que en otras? La respuesta está en los corales. Estos animales son tan importantes en la vida marina que en Colombia hay un gigantesco parque natural que se llama así, Corales del Rosario y San Bernardo. Son 27 islas que están rodeadas de grandes arrecifes de coral. ¿Y por qué son tan importantes? Porque en ellos se cultiva vida. Es donde nacen muchas especies y otras pasan sus primeros años. Fragmentos de corales rotos, arenas calcáreas originadas en ellos y restos de organismos de esqueleto calcáreo es lo que llega a la costa en forma de hermosa arena blanca. Pero también están llegando toneladas de basura del ser humano. Botellas, chanclas, plástico, todo viene de la bahía de Cartagena. Por eso fue que Cocosete convocó a personas interesadas en recoger con nuestras propias manos parte de esa basura y lograr una playa limpia. Cientos de personas participaron subiendo un video a Facebook y llegó el día de irnos con los ganadores. Así fue esta aventura. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué hubo, mijos? Este es el vlog del viaje a Islas del Rosario, Parque Nacional Natural Corales de Rosario, recuérdenlo bien. Invitaron a Julián Suárez, un aplauso. Ahí aplauso el mundo. Y pues sí, son las 3 de la mañana y estoy poniéndole así como el entusiasmo a esto. Son las 3 de la mañana. Y son las 3 de la mañana y empieza nuestra aventura. El vuelo era a las 5:30, así que teníamos que estar en el aeropuerto. Aeropuerto. A las 3:30. Y bueno, enos aquí a las 3 de la mañana. Para los que no supieron, pues esto es un eno. Creo que Julián ni siquiera sabe, ni siquiera entiende qué es lo que está pasando acá. No. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No puedo creer que hayamos sido los primeros en llegar de la tropa Cocosete. ¿Será que sí? Este y otros misterios serán revelados a continuación. Ya estamos aquí sentados en el avión. Señorita Aleja, allá está. ¿Quién está ahí? Manuel. No, y Julián. Allá está la señorita Crespa. Ya no supe hacerle su mano. Estimados pasajeros, les invitamos a nuestro servicio de compra a bordo en el menú ubicado en el bolsillo de sus asientos. Alejandra, ¿en qué momento voy a conocer a las personas que vienen a esta experiencia? Creo que ahora que tenemos acá. Bueno, no, bonitas, sexys. Y mi peinado, miren ese peinado de 3 de la mañana. Disfruten de su vuelo, muchas gracias. Nunca me ha pasado. ¿Y si cuando era chiquita? Ya me está pasando un poco. Ahí fue donde me dio el dolor. Todo el avión se enteró del drama del señor aquí. No era un drama, o sea. Sí, era un drama. No era un drama, o sea. Se paró y, tráiganme hielo, me duele. No fue tan así, Julián. Sí, sí. Ya está inventando falso testimonio sobre mí. ¿Usted empieza ahí a inventar falso testimonio sobre mí? Tengo como dormido toda esta parte. Sí. Le di las gracias a la vieja. Estoy esperando que me salga. No sé, siento que va. Estúpida mi dolor. Va a llegar un momento como que así. Y ya, como que voy a descansar. Me trajeron hielo. Un poco ya. Listo, acabamos de llegar a Cartagena, estoy hablando así como muy feliz, pero este oído lo tengo súper tapado, no me estoy escuchando, solo escucho por este oído. De verdad, dígame algo por este oído, Julián. Por el otro. No escucho, solo con el derecho. Vamos a ver si me pasa ahorita, no me ha pasado, vamos a ver. Mire que esto parece un reality porque ya no están grabando con cámaras por ahí. Pues sí, con cámaras, no con celulares. Bueno, este es el bus de la gente que... Bienvenidos a la tropa Cocosete, gracias a nuestros participantes. Anda la rondalla por participar y por creer en concurso. Fueron videos muy resaltados sobre los otros, entonces por eso ganaron. ¡Felicidades! Mi nombre es Carolina Franco, soy la gerente de marca de Cocosete. Espero que no la gocemos. Hola, buenos días. Soy Giovanni Pulido, trabajo en Parques Nacionales. Mi nombre es Fanny Suárez, de Parques Nacionales. La gente cuando viene a las Islas del Rosario no sabe que está en un parque nacional. Gracias por estar aquí. Somos una entidad que se dedica a la conservación de la fauna, la flora, los ecosistemas. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Los quería conocer porque quería saber quiénes eran los ganadores. Mi nombre es Jonathan. Estoy contento también de venir a ser parte de esta bonita causa. Y ya, nada más. Y Julián, soy eso, que es la persona que me ayuda. Soy Julián. A ver, ¿qué digo? Trabajo con Jonathan. Hable más duro que ya no lo escuchan atrás. Le ayudo a grabar los videos. Trabajo también en producción de audio. ¿Cómo? Ah, sí, y también a veces me pongo la persona. Ah, él es el doble de la mamá también. El doble de manos también y todo. Samuel fue uno de los ganadores de la tropa Cocosete. Mi nombre es Oscar Zapata. Mi primera vez en el mar.
empieza a escuchar nada. El mar de Cartagena. Se ve azulito un poquito la imagen, pero no es tan azul como el mar que vamos a ver. Es un mar que nunca he visto, transparente, cristalino. Vamos a ver. Llegamos a donde se cogen las lanchitas para llegar hasta el parque coral de Cerro Santo. Entonces ya estamos aquí en una lancha que se está batiendo así con los chicos de Julián Sueso. Y esto ya se puso en marcha. Y aquí en este punto ya no podemos hablar. Nuestros cauchos, el chicle. Abandonamos la bahía de Cartagena y estos son dos puntos cruciales. Mire cómo el agua pasa de este color de agua a este color de agua hermoso que hay. Miren ese color. Con 27 islas, todas son del estado. Prácticamente es como una casa nada más, entonces yo pensaba, ¿cómo será vivir en una casa de esas? En mi caso. ¡Madre, se me olvidó la leche! ¡Mamita, hágale a ver, vaya a la tienda y la trae! ¡No, yo por qué! ¡Y hombre, son solo 2 kilómetros en lancha! ¡Hágale a ver! ¡Ay, cierto que esa lancha no tiene gasolina! ¡Váyase remando! ¡Ay, no, qué fastidio! ¡Mira cómo usted da músculo a por remar! ¡Hágale a ver! ¡Fastidio! ¡Y la tanqueada de venida! ¿Cuántos niños no quisieran vivir al lado del mar? Y seguimos nuestro camino para acercarnos ya a la playa de Isla Grande, a donde íbamos. Miren esas islas, o sea, es una roquita la casa con y la ya. Y llegamos al muelle. Hotel de la Cocotera. Ya van a saber sobre ese muelle. Tenemos algo que contar. Y entonces en este momento acabamos de llegar al hotel de la Cocotera. La Cocotera. Las clases, sí, clases frente al mar con ese calorcito. Oiga, no se duerma. Si estuvieran poniendo porno, ¿ese estaría? ¿Y quién dijo? Y allá empezamos la caminata hacia la Laguna Encantada. Que no era encantada por esto. Era encantada por una cosa que ustedes verán más adelante. Y aquí Julián haciéndoles chistes. Es video. Bueno, estamos haciendo la caminata nocturna hacia la Laguna Encantada, donde dicen que hay plancton que ilumina. ¿Cuál es tu expectativa? Parecen como las estrellas aquí en el agua. Pues ojalá nos deslumbre. No nos va a deslumbrar, pero yo más quiero eso. Que esta luz. ¿Qué esperas de la experiencia? Espero ver lindo. Yo luces también, que se me pueda ver con ya alguna que no cámara, la cámara o con alguna vaina. Yo espero que algún bicho raro los toque para verle las caras. Qué por... La pata. ¡Ay! ¡Ay, te ¿qué pasó? Ya no me asustes. Yo quiero ver. Eso no se puede comer, ¿cierto? Sí, se los come. Ay, se metió, wow. Se... ¿Cómo se escuchan todos en coro? Ahora vamos caminando con los zapatos encharcados. Lastimosamente no se pudo ver nada. Bueno, sí lo vimos nosotros con nuestros propios ojos, pero ninguna cámara. Intentaré describirles qué era lo que se veía. ¿Qué vimos en la Laguna Encantada, Juan? Cuando uno se metía y movía las manos así, o se movía muy rápido, se veían como unas estrellitas, no sé, iluminaban, se veían muchos punticos. Los volver al hotel, nadie iba a dormir en el cuarto. Usted sí quería dormir en el cuarto. Y yo llevé mi colchón para el muelle. Pero esta señorita no quería irse para el muelle. Como a las 2 horas llegó allá a meterse. La que me convenció de dormir en el muelle fue la Crespa, porque ella sí, vamos a dormir en el muelle, no sé qué, ya joder. Me convencieron, ¿no? Me están intentando convencer de dormir aquí, miren, o sea, en un kiosco, o sea, en el muelle. El océano está acá. Bueno, había como una especie de relámpagos y como una tormenta, o sea, pero nunca llovió. El colchón estaba ahí al bordecito. Ahí está mi lecho. Ah, bueno, ahí se ve. Y había llegado entonces la razón de nuestro viaje, la limpieza de las playas del Parque Corales de Rosario. Ahí nos iban escoltando entonces, nada más y nada menos que la hermana Sional Divas. Aquí ya turistas no pueden venir. Siento porque hay basura, marica. Con las corrientes del mar de Cartagena y de los demás
eso. Ya entiendo más la jornada de limpieza. Listo, acabamos de aterrizar acá. ¿Qué? ¿Tenía un avión? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Desembarcar o cómo? Ah, desembarcar. Y bueno, ¿cuál es la...? Pero el personaje este lo ven nada más haciendo videos. ¿Pero tú crees que lo hago una basura? Ojo con la basura. ¿A privado? ¿A privado todo? Sí, yo quiero que la gente crea que sí lo hago, no mentira. Ustedes están viendo ya en imágenes toda la basura que hay en este lugar. La basura este. Este man no me va a dejar continuar el blog. ¿Y qué pasa? Que aquí ya no viene gente porque ya fue declarada una zona de conservación y ya no hay turismo. Y ustedes ven en las imágenes toda la suciedad que hay acá. El problema es que sigue llegando la basura desde las playas de Cartagena, desde la gente que está allá feliz sentada. Ay, hasta aquí, sí, aquí vamos a mirar qué cosas se encuentran en una jornada de limpieza como esta. Esta basura viene de Cartagena, de visitantes y turistas. ¡Ay, puta, me mojé los zapatos! Exclamó el príncipe. Ya ha llegado la hora entonces de poner la cámara para decir, listo, que vean que sí recogí cosas. ¿Me puedes ayudar un momentico para que me vean recoger? Ya nomás voy a mi camerino. Esto se llama Corales del Rosario. Las islas quedan sobre corales de miles de años. Aquí están. Qué risa, cómo se enroscan perfectamente, weón. ¿No va a salir? Sí, él sale. Ay, qué loco. ¿A Julián le da cosa? No, ¿no? Ese no. A diario, miles de personas, no me tires. Bueno, 47 bolsas de desperdicio. Okay, y copor, chanclas y botellas. Y bolsas. Que muchas de esas bolsas terminan en las tortugas creyendo que son... ¿Cómo es que se llama? En la sala, ¿cierto, Claudia? Sí. Son medusas. Medusas. Y entonces las comen y se asfixian. Son 47 bolsas, sacos. 47 bolsas y una pipeta de gas. We are the champions, my friend. Le habíamos llegado otra vez al hotel a almorzar. Bueno, ahí yo quería decir que ella es muy mágica. Desde el principio. Ahora hablaba así todo sabroso. Con magia. Y con magia. Oye, esta noche vamos a hacer un asadito en la playa que te va a encantar. Entonces como que todo se veía así como mágico, como... Y por la tarde seguían las clases. Las tortugas ponen los huevos donde ellas quieran. Entonces ellos hacen un traslado de los huevos muy cuidadosamente, ¿no? Pero yo me imaginé, bueno, ¿y si la tortuga vuelve al nido a revisar cómo están los huevos? ¿Qué está pasando aquí? Lo sé, no he madurado. Queremos contarles que en la isla hubo una pelea muy fuerte. Y aquí está. ¡No! ¡No! ¡Ven, ven! ¡No! ¡No! Fueron muchas aventuras y muchas más cosas que vivimos que de pronto se me olvida mencionar en este vlog. Ahí están las imágenes bajo el agua gracias a la camarógrafa Diana Dulce. Ah, de hecho aprendimos a hablar cetáceo ahí porque... Y conocimos mucha gente muy especial. Ahí no están todos porque algunos se quedaron pues obviamente en la isla. Quedamos con muchas ganas de volver a este lugar mágico. Así que es importante, ¿cuál es la lección de este vlog, señor pues Julián? Que hay que cuidar. Lecciones de este vlog. No son las islas del Rosario, es el Parque Coral. Perdón, eso no. ¿Cómo se llama? Parque Corales del Rosario. Así se llama, porque ya vieron que queda sobre cualquier botellita, cualquier cosita que dejen en la playa. No necesariamente que ustedes la boten hacia el agua, sino que la dejan en la playa. Eso va a llegar a esos lugares en donde va a afectar los ecosistemas. Y eso es todo el día de hoy. Chao, chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Chao. Espera, 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 espera. Porque y sus redes sociales, ¿cómo es su Instagram? Julián Suez. Arroba Julián Suez, porque yo se lo hice cambiar. El mío es arroba Jonathan Clay. Así que síganos. Y arroba Cocosete Call en Facebook. Y esperen nuevos videos. Nos vemos entonces. Chao, chao, chao. ¿No se nos olvida nada? No, no. ¿Se va chao, a chao, chao, chao. ¿En serio no se te olvidó nada? No, ok. ¿Puedo hacer?